Pam quiere hablar contigo. Está ahí atrás. Tengo aquí un informe. Parece una historia de cómic. Por lo visto, tuvo lugar una pelea tremenda en GreenTech Genetics. Sí, eso fui yo. Acabé con un cazasynths. Eso es lo que dice el informe. Cuesta creerlo. Por mí perfecto que haya un cazasynths menos en el mundo, pero el sentido común dicta huir de ellos, no hacerles frente. ¿Y por qué lo mataste? Necesitaba un chip de cazasynths. Necesito su código. ¿Tienes uno de sus chips? ¿Intacto? Sígueme. Ahora. Descodificar un chip de cazasynths es una operación muy delicada. Pueden salir mal un millón de cosas. La más leve sería perder los datos. Afortunadamente, tenemos al hombre adecuado. ¡Hola, Bess! ¿Necesitas algo? Tom, tenemos un chip de cazasynths. ¿Qué? ¿En serio? ¡Ya era hora! Con esto te ha tocado el gordo. Entrega el chip. Veamos qué contiene. Aquí tienes. De acuerdo, Tom. Adelante. Vale, pequeño chip de cazasynths. A ver cómo le va contigo al analizador de circuitos. Estamos dentro. Tenemos acceso al chip. Un toque a los conectores analógicos. ¿Qué te...? Venga ya, no te cuelgues. Aguanta ahí. Lapsus de memoria. Ya llega. Algoritmos de encriptación. Vale, seguimos en marcha. Venga ya. Han añadido más decimales al último cifrado. Esto va a ser... Vamos, chaval. Muéstrame ese patrón. ¿Dónde está? Espera. Usan la misma función logarítmica que el generador de claves. Uf, hemos tenido suerte. ¡Ya te tengo! ¡Mierdecilla del instituto! ¡Te tengo! Resolver para N. Vamos. Enséñame ese dulce número base. ¡Y lo tenemos! ¡Tenemos el código! Deja que te cargue eso en una holocinta. Buen trabajo, Tom. No sé si tendremos tanta suerte la próxima vez, Des. ¿Y agente? Espero que eso te ayude tanto como tú a nosotros. Buen trabajo. Desdémona. Tenemos a un Sims a la espera. Hay que sacarlos de la Commonwealth, de forma segura. Ocurren más cosas de las que sabes, créeme. Hola. ¿Necesitas algo? Echaré un vistazo. ¿Te voy a equipar?
Aquí nos estamos chupando un montón de radiación. Ya no sabía si te volvería a ver. ¿Has conseguido lo que necesitabas? Tengo el código. Supongo que no debería sorprenderme. Después de todo, te deshiciste de Kelo. No sería muy disparatado que eliminaras a un cazasins. ¿Cómo conseguiste descodificarlo? Algunos amigos en la Commonwealth. A ti te va mejor que a mí. Con una cara como esta, no voy a hacer muchos amigos. Yo también he estado ocupado. Hice lo mejor que pude por lo que recordaba y por cosas que he oído con los años. Te he preparado unos diagramas. No fue fácil. Estas manos son ridículas. Tengo el pulso hecho una mierda. Esta es la explicación sencilla. Construye un dispositivo que piratee la señal que el Instituto usa para teletransportar a los cazasins y envíate tú. ¿Sabes lo más curioso del diseño? Esa emisora de música clásica es la señal del transporte para el repetidor. Los datos están en frecuencias armónicas. Las has estado oyendo todo el tiempo. Quiero dejar claro que esta no es mi especialidad. Yo era de biociencias, no de ingeniería, sistemas avanzados ni nada de eso. Seguro que funciona. Que conste que no he hecho ninguna promesa, pero si puedes construir este dispositivo y hacer uso de ese código, deberías ser capaz de anular la señal del repetidor del instituto. ¿Puedes? Quiero decir, ¿puedes construirlo? ¿Tienes gente que te ayude? Es mucho para una sola persona, hasta para ti. Lo tengo controlado. Bien, bien. Porque tienes que entrar ahí, por el bien de los dos. Y no olvides nuestro trato. Te he ayudado lo mejor que he podido. Si logras entrar ahí, encuentra ese suero. Es mi única esperanza de ser normal. Así que encuéntralo. Y ahora vamos. Toma esto y ponte manos a la obra. Haz lo que haga falta. Llama a quien conozcas que pueda ayudarte. ¿No tienes cosas que hacer? ¿Y este aroma de mierda?
¿Qué necesitas, general? ¿Qué necesitas, general? Tengo aquí unos planos para construir un interceptor de señales para entrar en el instituto. ¿El instituto? ¿Por qué coño quieres buscar líos con ellos? Secuestraron a mi hijo. Joder, eso es muy chungo, incluso para ellos. Te daremos toda la ayuda que podamos, por eso no te preocupes. Suponiendo que pudieras construir esto, ¿qué hace exactamente? El instituto usa el teletransporte para entrar y salir. Esta máquina puede apropiarse de su señal para enviarme a mí. ¿Teletransporte? ¿En serio? Caray, eso explicaría muchas cosas sobre el funcionamiento del instituto. Si hay alguien capaz de entender esos planos, ese es Sturges. Aún no he encontrado nada que no pudiera construir o arreglar. ¿Qué pasa? Preston pensó que podrías desentrañar estos planos para mí. Claro. Vamos a ver lo que tienes. Aquí tienes. Vaya, menudo lío. Parecen transmisiones de radiofrecuencia encriptadas. Vale, que van por... ¿Qué demonios? ¿Teletransporte? Esto suena muy descabellado. ¿Seguro que es real? Es real. Lo conseguí de un ex-científico del instituto. ¿En serio? No sabía que se pudiera ser ex-algo del instituto y seguir respirando. En fin, esos cerebritos nunca piensan en los aspectos prácticos para hacer funcionar algo de verdad. Pero parece que tiene sentido. Sí, voy a necesitar un tiempo para estudiar esto. La letra es bastante difícil de descifrar. Pero puedes empezar con lo que él llama una plataforma reflectora estabilizada. Requerirá metales de cierta calidad... Pero no serían muy diferentes del revestimiento de un motor a reacción o cosas así. ¿Puedes darme una lista de lo que necesitaré para esa plataforma? Sí, claro. Aquí tienes una lista de lo que necesitarás para la primera pieza. Seguro que lo tenemos todo en Sanctuary, si quieres construirlo allí. Mientras trabajas en eso, me encargaré de averiguar cómo construir el resto de este aparato. Ten en cuenta una cosa, esto va a necesitar una cantidad de energía increíble. O sea que si tuvieras a mano un reactor nuclear, probablemente podríamos usarlo. Y va a ser grande. Así que busca un buen sitio abierto con un montón de energía disponible. Solo quiero cambiar unas cosas. ¿Qué pasa? Strong espera otra racha de gentileza humana pronto. Strong va con humano. Ahora no. Pero... ¡Prisa! No me puedo creer que tú y Preston dejaréis morir así a Mamá Murphy. Deberíais haberla detenido. ¿Cómo va? ¿Has encontrado un buen sitio para construir el interceptor de señales? Sí, ya podemos construir el resto. Bien, creo que tengo controlado este extraño artilugio. Al menos hasta que intentemos construirlo de verdad. Aquí tienes una lista de tres cosas que pueden ser más difíciles de encontrar. Creo que yo podré reunir lo demás.
Te veré en el lugar de construcción, a ver si podemos poner en marcha este trasto de verdad. Gracias, Sturges. Enseguida empiezo. Muy bien. Algo a tener en cuenta mientras construyes todo esto es que hay que conectarlo de forma que las piezas se comuniquen entre sí. Nos vemos en el lugar de construcción. Buena suerte. Viajar con un necrófago. Ni siquiera uno con mi carisma. ¿Dónde habré puesto el guión? ¡No! Debemos asegurarnos de que hay suficiente energía. Muchos humanos, no muchos supermutantes. Maldita lluvia. ¿Continuamos con nuestra misión, soldado? Ahora no. No hay problema. Avísame cuando puedas. Patético, necesitas, Strong. Mucho andar. Strong quiere más pelear. Algún día, supermutantes van volando. Thank you.
Vamos a cambiar cosas. Debemos asegurarnos de que hay suficiente energía. No entiende a humano. Me parece que pinta todo bien. ¿Quieres ver ya si funciona este aparato? ¿No deberíamos probarlo antes? Ojalá pudiéramos, pero solo tenemos un código de frecuencia. No hay forma de probarlo sin acceder a la señal del instituto. Y en cuanto lo hagamos, habremos usado nuestra única oportunidad. En cuanto el instituto se dé cuenta de lo que hemos hecho, y no creo que pillemos dormidos dos veces a esos cerebritos, el código que tenemos será inútil. Tengo cosas que hacer antes. No hay problema. Yo seguiré afinando este chisme. Aunque no sabremos si funciona hasta que lo probemos. Solo pensaba en lo maravilloso que sería salir de esta tumba infernal. Codsworth. ¿Quiere que lo acompañe, señor? No, ahora no. Muy bien.